montaña, mira. Eso, de hecho no hay ni para aparcar el coche. Ahí sí. En ese hueco, ¿no? Buenos días. Bueno, estoy un poquito fatigada. Estamos en un merendero que le dicen Rincón Bello. El Rincón Bello, a Chorré de Catí, habrá como unos 7 kilómetros de donde hemos dejado el coche a Catí. Lo hemos hecho muchas veces. Hemos ido y hemos vuelto. Pero ¿qué pasa? Que hoy, anoche nos acostamos tarde y hemos salido tarde. Ahora son, mirad lo que hay que subir. Son las 12 del mediodía y hace calor. Entonces no creo que lleguemos. Porque, a ver, estamos entre pinos, pero hay subidas, bajadas, y entonces, bueno, nosotros ahora mismo vamos a andar, en plan, bueno, por lo que podamos. Podemos más, cuando nos cansemos y veamos qué tal, llevamos la comida en la mochila, paramos, comemos y vuelta al coche. Ya os iré enseñando. Hemos tenido que dar un pequeño rodeo porque íbamos por una senda y pues al lado del barranco y había como un desprendimiento. Entonces hay que tener mucha precaución y si no se puede, se da la vuelta y ya está. Ya, ahí, por aquí va. Y bueno, ahora hemos subido un poquito más arriba y ahora hemos llegado a donde teníamos que haber venido antes, pero hemos dado una pequeña vuelta. No, no, lo seguimos. Bueno, pues a ver. Esto es muy bonito, hay muchos ciclistas haciendo montaña. Y vaya pelos que llevo, ¿eh? Bueno, pues nada, nosotros ya tenemos una edad, entonces cuando vemos que hay algo que puede tener algo de peligro para nosotros, no, aún así hay que ir con mucho cuidado por la montaña, porque, a ver, hay que llevar cuidado. Ahora se ha escondido el sol. Qué casualidad. No enfoco mucho porque tengo que ir pendiente al sendero. Entonces, pero bueno, este trocito está bien. Está bien, hay sombrita. Mira, hay que poner unos pilones en la gente para que lleves cuidado, que aquí hay un pequeño derrumbe. Está muy bueno. Ahora aquí viene un trocito. Nosotros esto lo hemos hecho varias veces, ¿eh? Como 5, 6 o 7 veces, no sé, muchas veces. En invierno no nos pilla. Pues habrá de casa aquí, pues como en coche, unos 40-45 minutos de coche. Bueno, lo que pasa es que hay que salir más tempranito. Y bueno, como lo queremos todo, queremos salir, queremos andar, queremos. Entonces, pues hoy nos hemos levantado un poquito más tarde. Y claro, hemos llegado aquí a las 12 del mediodía. Y como todavía hace calor, pues se nos ha hecho
para andar ahora por aquí, por la sierra, un poco tarde. Hoy ya estamos llegando, a ver. Ahora mismo, mira, a ver, me pone aquí. A ver. El rincón de Rabosa, Rincón Bello, Rabosa, Rincón Bello, Rabosa. Es que el otro, el que he dicho Chorre de Catí, no era este. Mira, por este, por el que veníamos antes. Por este camino, ¿ves? Que está ahí en el árbol, que pone cortado. Porque hay un trozo que hay como un derrumbe. Nosotros hemos pasado al otro lado. Y cuando no hemos dado cuenta, digo, no, 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 por aquí hay que volver. Ese camino, mucha gente, nosotros también hemos subido por allí y han puesto ahora el letrén, que es finca particular, porque por ahí subía mucha gente. Y ahora han puesto esto, para que la gente no se despiste. Frambuesas. Todo esto que estamos andando ahora es nuevo para nosotros, ¿eh? Porque han cortado por el sendero que íbamos antes y han hecho, digamos, por la orilla de un barranco, han hecho otro sendero. Entonces, todo esto es nuevo. Ahora, aquí cerquita, que ya nos han dicho gente que ha pasado, que está cerrado, es un... A ver, era de la Unión Excursionista. Bueno, era y es, creo. Lo único, y tenían un bar, un merendero para hacer paellas, y nos han dicho que está cerrado. Hace un momento habían por aquí como 4 o 5 mariposas. Súper bonita. Ahora saca para grabar y ya no están. Mira, allá arriba está el otro merendero. Mira. Qué bonita, son de todos los colores. Se ve que están ahora, no sé, bebés. ¿Veis allá arriba? Hay una caseta. Pues allí hay un merendero. Bueno, en total no sé los kilómetros que habrán. Y que vas cruzando el mar. Y dile que tiene España. Qué bonita, que son las del mar. Ando bien, barquita. Hay una ahí amarilla, preciosa, mírala. No se ve, pero es preciosa. De amarilla, marrones, blancas. Todos los colores. Mira. Ahí está la Rabosa, se llama así, es la Unión Excursionista de Elda Petrer. Y un poquito por allí, por el fondo, está Chorre de Catí. Es otro merendero y hay un restaurante. Muy chulo. Pero ahora, bueno, pues la gente como no puede, eso siempre ha estado lleno de niños, gente haciendo paellas, carne a la brasa, o se traían su comida, hay mesas, hay sombrita, hay aseo, y estaba muy bien. Ahora, pues está todo, que la gente viene a pasear, pero a comer a casa.
Mirar ese punto que hay ahí, se ve algo brillar, no sé si se ve o no se ve. Bueno, ahí están los coches. Ahí tenemos el coche. Ahí está, hay un barranco. Este es el trocito que está peor. El resto no está muy mal. Quería comentar, pues, que hace que no hago una ruta de esta, como, pues no sé, en marzo fue cuando nos encerraron, pues yo creo que desde después de Navidad o por Navidades o algo de eso, o sea, estamos en septiembre, como 9 meses, es posible que sí, porque lo que andé el domingo fue un sendero, no es un sendero, es, a ver, es un camino que no está asfaltado, pero no hay ni subida, ni bajada, ni nada, es todo recto, recto. Y bueno, fue mi primera vez después de pues yo creo que desde enero será la última vez que salimos a andar. Enero, febrero, por ahí sería, no recuerdo muy bien la última ruta que hicimos. Y esta es la primera que hacemos en la montaña. Entonces, a ver, vamos muy bien. Vamos muy bien, pero es verdad que, bueno, pues no está, no es que no esté costando, no. Pasa también, hace calor, ahora son las 2 del mediodía, nos queda un trocito para llegar donde tenemos el coche y bueno, yo como he tenido el pie bastante fastidiado, ahora me noto ahí como un pequeño dolorcito, no para pararme ni nada, sino pues como que me va doliendo un poquito, pero bueno, vamos bien. Cuando llegue a casa, pues me tomaré, después de la ducha, me tomaré paracetamol y nada. Y la verdad que bien, muy bien. También llevamos algún kilito de más, que eso también se nota. Al subir y bajar la montaña, pues se nota. No estamos tan ágiles como estábamos antes. Tanto mi marido como yo, pues igual los dos, pues llevamos los dos el mismo tiempo, entonces no estamos los ágiles que estábamos antes, que subíamos y bajábamos divinamente. Ahora pues vamos haciéndolo. Luego os enseño los kilómetros que hemos hecho y ha puesto él en su móvil, porque bueno, yo antes llevaba una pulserita, pero se me rompió. Y él ha puesto en su móvil los pasos y los kilómetros que estamos haciendo. Luego os lo digo. Por lo demás, muy bien. La verdad que muy bien. Hacía tanto miedo. Tenía muchísimas ganas de venir, respirar aire puro. Vamos con la mascarilla en la mano por si encontramos a alguien que hay que apartarse. Bueno, pero muy bien. Nuestra comida de caminata. Coca de sardina, coca rellena, un poquito de uva y esto son gínjoles.